estaba conectando por aquí. Eli-Priv114, Diego354, Joint, crema de lichi, o crema de leche, no sé, no estoy segura. Soy Tabata Jimena Oficial. Feliz de estar con ustedes. Oigan, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que seguramente ustedes ya saben quién es. Pero si no lo saben, les platico que hoy tenemos nada más y nada menos por aquí que a Alan Navarro como invitado. Y entonces estoy feliz, estoy emocionada. Por ahí me han dicho que es lo máximo, nunca he tenido la oportunidad de platicar con él. Entonces todos ustedes van a poder presenciar este primer momento de conocernos y todo eso. Vamos a ponernos un filtrecito por aquí que se vea bonito. A ver, vamos a ver. Este está bonito, pero a ver. Este me gusta. Es el que siempre uso. Camila Soria 47, Jesús CR 23, Natalia Masi, yo te amo mucho más. Entonces vamos a ver si Alan ya está por aquí conectado. Y si no, no pasa nada, vamos a esperarlo. Ok, creo que todavía no está por aquí, no pasa nada. Entonces, vamos a ver. Por aquí desde Ecuador, Joel Domínguez, te mando un saludo hasta Ecuador. Qué padre, me encantaría conocer Ecuador. A ver. Guada-Lupe Gaitán, te mando un saludo. Ariana Nin 13. Yo te amo más. Luna Padilla ese. A ver. Es que estoy emocionada, perdónenme, estoy muy emocionada. Se quitó mi filtro y no me había dado cuenta. A ver, pues yo tengo unas preguntas preparadas por aquí para Alan. Vean, creo que de hecho por aquí ya estamos invitarlo. Vamos a ver. Creo que se está conectando, waiting. Dice esperando. Vamos a ver, estoy emocionada. Por aquí llegué tarde. No llegaste tarde, llegaste justo en el momento. Vamos a ver, como que no se conecta esto. Ya le mandé la invitación, pero sí dice que sigue. Ahí está, conectando. Ya va. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hola. Estás, Alan? Qué gusto bien, tenerte por aquí. Ya, muchas gracias. Muy bien, gracias. Cuéntanos. Pues muy bien, pues sí, me ha dado tiempo para pensar, tiempo para crear mucho, para claro. Analizar todo lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Me imagino que a ti también. No, totalmente. Pero creo que está cool, me ha gustado un tiempo también para mí, después de tanto, de estar de gira con todas las chicas, está increíble poder... Claro, no, totalmente. Y oye, quiero saber algo, yo ahora que tengo la oportunidad de platicar contigo, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías ser músico? ¿Es algo que tenías como pensado de toda la vida, que te gustaría desde que eras chiquito, o de la nada surgió y así? Fíjate que es algo que realmente no fue como un momento que dije, en este momento quiero ser músico, sino como dices, o sea, desde pequeño recuerdo... Pues no sé, cualquier canción que me gustara bailarla, hacer shows con mis primos, ¿no? Desde chiquito y claro, todas esas cosas. Claro, no, totalmente. Entonces creo que desde pequeño me di cuenta, pero pues la verdad es que poco a poco como que he ido avanzando y lo hemos logrado poco a poco. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y qué nuevos proyectos vienen? Hay varios proyectos. Ahorita justo de eso quería, bueno, platicarles un poquito. Hay algunas sorpresillas que tengo planeadas para este año para todas las fans, entonces para que también estén muy atentas. Tome nota todas. Sí, no solo musical, sino también va a haber por ahí algunas otras cosillas que se van a estar haciendo, entonces pues que estén muy atentas en mis redes sociales siempre. Sí, estén súper atentos a sus redes sociales. Y oye, otra cosa, a ver, hablando de todos tus proyectos y todo, ¿qué es lo que más te gusta de ser músico? Yo creo que lo que más me gusta es poder transmitir buenos mensajes a la gente, al público. Me gusta poder cantar, escuchar a la gente cantar algo que tú creas. Así, hay un momento en el que lo estás haciendo, creando. Y después hay un momento en el que ya hay mucha gente frente a ti y lo está cantando, lo está haciendo, te está siguiendo y le gusta lo que dices y lo que haces. Creo que esa es la parte más padre. Ay, claro, qué increíble. Es padrísimo, es una sensación padrísima. De hecho, por aquí veo que tienes muchas fans y muchos fans conectados por aquí. Mira, Navarristers, atentas. Obviamente. Ay, te comentan muchas cosas bonitas. Están todos muy emocionados. Oye, ¿con qué artistas te gustaría colaborar? Además de conmigo, obvio. Es broma. Ya colaboramos una vez, de hecho. ¿Cómo? Ya colaboramos una vez. Ah, sí, no, yo sé. Claro. Pero cuéntame. Me gustaría colaborar, yo creo que con Bruno Mars. Me encanta cómo baila Bruno Mars o Justin Timberlake. Baila increíble también. Creo que es un. Bueno, y Justin Bieber también, debo admitir que me gusta mucho cómo baila. Pero sí, ellos tres, me quedo con ellos tres. Si estuviera vivo Michael Jackson o Freddie Mercury, también sería increíble.
Excelente elección. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de quedarte en casa? ¿Lo que más disfrutas? Lo que más disfruto yo creo que es poder charlar mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, con los que no tengo mucho tiempo luego de hablar. No sé, ver buenas series, ver buenas películas. No sé, tienes tiempo para también bailar como tú quieras en tu casa. Obviamente. Si quieras en pijama, en chanclas, como tú quieras. En pijama, sobre todo. ¿Sí? Es que justo saqué mi última canción, se llama Pijama, y se trata de eso, literal. Entonces estuvo muy chistoso. Oye, y bueno, supongo que has hecho también mucha música nueva y por ahí supongo que la música te ha ayudado mucho ahorita a quedarte en casa. Sí, hay muchas sorpresas, como te digo, que he estado preparando. Me ha dado la oportunidad justo de quedar en casa. Creo que todos en casa podemos tanto enfocarnos como en lo negativo, como en lo positivo, aburrirnos, estresarnos, pero también tienes como mucho tiempo de crear cosas, mucho tiempo de pensar en lo que quieres hacer. Y creo que eso ha servido mucho en esta cuarentena. No, claro, totalmente. A ver, por aquí estoy leyendo otras preguntas que ponen por acá. Vamos a ver, estoy viendo que dice que, bueno, PLLH 2016 te pregunta que por qué eres tan perfecto. No sé, ¿por qué eres tan perfecta tú? Saludos a donde estés. Pone Bikina G12, ¿cuántos años tienen? Yo tengo 15 años, estoy por cumplir 16 y estoy emocionada. Yo tengo 25 años, los acabo de cumplir este año. Felicidades, ¿cuándo cumples? ¿Eh? ¿Qué día cumples? El 25 de febrero, ¿tú? 25, es un buen número, es tu año. Yo cumplo el 19 de julio, ya no falta tanto, falta como un mes. Ah, qué padre. Por aquí pregunta Luli Fotos 31 que cuál es tu color favorito. Mi color favorito es el amarillo. ¿Mi color favorito es el negro o el rojo? El negro o el rojo, muy buenos colores, me encanta el rojo. Oye, pues mira, yo preparé aquí unas preguntas divertidas para ti y a ver si te gusta. Y también okay. Tengo una dinámica para que podamos, pero primero voy a empezar a hacerte las preguntas divertidas. Si solo pudieras escuchar un álbum por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Creo que está muy difícil, pero vamos a ver. Uy, no sé, yo creo que podría ser entre Violator de Depeche Mode, porque hay varias canciones okay. Que es imposible no escucharlas y sentir el beat. Me gusta, sí. Abbey Road de The Beatles, yo creo que no lo podría eliminar porque trae mi balada favorita que es Something, entonces me quedaría con el Abbey. Ay, amo Something, de hecho los Beatles son mi grupo musical favorito, tengo un cuadro por aquí, están presenciando todo el live. Wow. Soy muy fan, entonces sí, yo creo que también Abbey Road. A ver, si pudieras intercambiar vidas con cualquier personaje de televisión, ¿con quién sería? Yo definitivamente con Arenita de Bob Esponja. Amo Arenita. Se valen caricaturas. Aparte es súper inteligente. Me gustaría ser Cacto, no sé si podría ser el perro o el gato, pero sería estar como con... En esta cuarentena justo tendría a alguien pegado a mí. Sí, estaría increíble. Bien, buena observación. Yo soy Arenita, creo que sobre todo en casa. Imagínate la cantidad de cosas que puedes hacer, inventos, ¿no? Bueno, es súper inteligente. Está increíble, Arenita. A ver, tengo otra dinámica, a ver, para esto está divertido, pero quiero que todos jueguen con nosotros y que pongan un emoji, pueden poner un corazoncito color, vamos a ver, un corazón color amarillo para que sea diferente, si lo han hecho o no lo han hecho, y es yo nunca nunca, ¿estás listo? Ok, ¿yo qué hago? ¿Tienen como un emoji? Todos en casa jueguen con nosotros, pongan sus manos y ponen un emoji de corazón amarillo si lo han hecho. A ver, yo nunca nunca he pasado toda una semana sin bañarme. Yo sí. Ok, nunca, nunca he comido helado para cenar. Y es lo mejor, lo haría un millón de veces más. Para cenar, para desayunar, para después de comer. Exacto, el helado es lo mejor. Yo nunca, nunca me he quedado despierto casi toda la noche viendo series. Toda la noche, no he dormido, una, sí me ha tocado. Tres noches seguidas. Ver series. Me pico mucho, me encanta ver series. A ver, yo nunca, nunca me puse la misma ropa que el día anterior, sí. Definitivamente sí. Siempre, siempre hago como un análisis al final del día. Si la ropa está pasable, pues me la puedo volver a poner. Exacto. A ver, yo nunca, nunca he hecho videollamada en pijama. Un millón de veces. Con mi mejor amiga, sobre todo ahora en casa. Nunca, nunca he horneado galletas o un pastel y me las he terminado en menos de 24 horas. Ok, definitivamente este es mi juego porque voy perdiendo en todas. Yo también. ¿Viste un video de ejercicio sentado en el sillón? Ese sí, no. Yo sí. He visto muchos videos, sobre todo cuando estoy buscando como rutinas de ejercicio así, pero sí los he visto sentada con ganas de no hacer nada. Okay. A ver, yo nunca, nunca me he cortado el pelo yo mismo. Quedé sí, como de hecho, de chiquita me gustaba mucho jugar al salón de belleza y me cortaba yo solo el pelo, hasta que obviamente me lo prohibieron.
Y hasta hace relativamente poco me lo corté yo sola, pero como lo tengo en capas, como que nunca se notó, entonces. Yo me lo corté solito y me puse como por hasta acá arriba, me dejé como la nuca descubierta, no me di cuenta así hasta qué grado iba, hasta que ya veía mi espalda como una cebolla. Claro. Está bien, pues estaría bueno ahí buscar un tutorial de cómo cortarse el pelo, ¿no? Yo lo voy Gracias a usar. Gracias por ser youtuber. Yo nunca he llorado con una canción, millones de veces, siempre. Definitivamente. Es que siento que la música te pega muy, muy fuerte y me gusta mucho. Te pone feliz. Te y pone bueno, feliz. Creo que esas son todas las preguntas por aquí. Alejandra 8778 tiene muchos corazones. Samantha, Samantha Ríos Rosales también. Veo que muchos también se están riendo. Hola, Itzel. Yo quiero ver qué otras preguntas tienen también. Quiero ver si... A ver. Estamos contestando todas las preguntas que ponen... ¿Hiciste fiesta de 15? No hice fiesta de 15, pero a ver, ¿cuál es su programa favorito? Mi programa favorito, uy, está muy difícil. Stranger Things es bueno. Hey, sí. Arnold es buenísimo. De hecho, mi playera trae Es lo máximo. Yo también tengo una t-shirt de Hey Arnold. Y yo creo que mi programa favorito puede llegar a ser Notorious, es uno de mis favoritos y siempre lo va a ser. ¿Quieren ser mis amigos? ¡Claro! Sí, abrazo virtual. Abrazo virtual. ¿Vas a seguir concentrado en la música? Pregunta Yuli ZZ Jonas. Ah, hola Yuli, ¿cómo estás? Sí tengo varios proyectos musicales, sobre todo de baile también, y algunas otras sorpresas para este año. Ahorita no puedo adelantar nada, pero quiero que estén al pendiente en mis redes sociales porque saben que ahí siempre les aviso de todo. Y bueno, yo vayan a seguirlo para que puedan enterarse de todo lo que está pasando. A ver, Lorena MR283, ¿cuáles son sus comidas favoritas? Mi comida favorita es el sushi, probablemente. Me encanta toda la comida asiática, menos la hindú. Y sí, yo creo que es. Y los tacos, obvio, los tacos. A mí me encanta la pizza, me encantan las enchiladas verdes y la lasaña. Yo creo que las pondría como mis tres primeras comidas favoritas. Qué rico, se me antojó. Sobre todo que pique mucho la comida, lo que sea, pero que pique mucho me encanta. Que sea picoso. Sí, poquito, a mí me gusta, pero ya un punto en que ya no puedo, porque siento que no disfruto la comida. Ok. Kime Uila Gómez pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Esa ya la contestamos, de hecho. A ver, estoy viendo. A ver. ¿Cómo? Leí el murciélago y dije, ¿qué murciélago? Yo, ¿qué murciélago? ¿De qué estamos hablando? Oye, yo quiero también hacerte una pregunta. ¿Te sabes la canción de Bob Esponja? Sí, obviamente, ¿quién no se la sabe? Te tengo un reto, vamos a ver quién se tarda menos en cantarla. Órale, me late. Ok, si quieres empieza tú. ¿Estás listo? Ok, listo. Vamos. Una, dos, tres. Vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja. Su cuerpo sobre el mismo estallar, Bob Esponja. El mejor amigo que podrás desear, Bob Esponja. Y como un pez después de explotar, Bob Esponja. Como Bob Esponja, Bob Esponja. Él es Bob Esponja. Eso fue muy rápido. No estoy segura de que pueda romper este récord, pero será ver, momento de intentarlo. A ver. Ok. ¿Están listos, chicos? Sí, estamos listos. Vivir una piña debajo del mar. Bob Esponja, su cuerpo absorbe sin estallar. Bob Esponja, el mejor amigo que podrás desear. Bob Esponja, y como un pez después de explotar. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja, él es Bob Esponja. Ah, ok, esto ya fue muy extra, pero... Sí, yo creo que pongan aquí quién creen que ganó. Yo la verdad no voy a ganar, creo que lo hizo más rápido. Ay, por aquí ponen, ya extrañaba verte. Y a ver, vamos a ver. Te ponen por ahí. Lore Gutiérrez pone Alan. ¿Cómo? ¿Qué puso? Alan, así. Ah, hola Lore. Así es, él se llama Alan. Oye, pues qué padre que por fin podemos platicar ya bien, bien, tranquilo, todo el asunto. Sí, la verdad que sí. Eso es lo padre, sí. Espero que pronto también estés de vuelta aquí en casa con nosotros. Ah, claro que sí, nos estamos viendo muy seguido. A ver, por aquí, By Michelle HS pregunta, ¿cuál es su canción favorita en este momento? Mi canción favorita en este momento, hay varias. Me gusta mucho una que se llama Cayendo, de Frank Ocean. Me pone así como nostálgico. Ay, Frank Ocean es muy bueno. Mucho el nombre de Harry Styles es muy bueno. Me gusta Watermelon Sugar. Sí, Watermelon Sugar. Es muy bueno. Son las que me traen así como que haciendo el quehacer y con ritmo. Claro, con la música, es lo mejor. Sí, es la mejor manera definitivamente de limpiar. Mi canción favorita del momento, yo creo que... estoy pensando.
Soy muy mala para. Ah, bueno, regreso. O sea, me gusta bastante The Weeknd y he estado escuchándonos mucho. Blinding Lights es muy buena. Y además la de. In Your Eyes. No sé hablar. La de Call Out My Name se me hace muy buena y pues regresó mi gusto por esa canción. Entonces, como que la he estado escuchando mucho. Y también Stressed Out de 21 Pilots. Como que no superó. El pop ya pasó, no lo supero, no lo dejo irse. Oye, yo quiero saber una pregunta que probablemente esté imposible contestar, pero quiero ver si tú me la puedes contestar. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita de todo el mundo? Me gusta mucho The Show Must Go On, de Queen. Uy, como balada, The Show Must Go On. Sí, como balada yo creo que Something, me quedo con Something de balada. Something, okay. Eres pero la primera persona que me puede contestar como así la pregunta. Yo jamás podría, tengo demasiadas canciones. Creo que, a ver, y te gustan los Beatles. Entonces, además de Something, ¿cuál es tu favorita? Me gusta mucho Strawberry Fields Forever. Me gusta mucho, ay, no sé, no podría escoger de ellos, ¿eh? De Long and Winding Road, es dificilísimo, me gustan bastante. Sí, súper difícil. A mí también me encanta Something. Probablemente pondría Here Comes the Sun como una de mis favoritas. Tiene mucho. Come Together es muy buena, muy buena. Muy bien. No sé, Willy, me adoro, me hace bailar muchísimo. No sé, es que lo amo. Me gusta muchísimo. ¿Y cuáles son tus top 3 grupos musicales? Mi top 3 grupos. Me gusta BTS ahorita del presente. Ok. Yo le pondría NSYNC. Que bailan muy padre. Y Depeche Mode. Ok. Muy buena elección. Mis tres grupos musicales favoritos. Yo creo que los Beatles, obviamente. Red Hot Chili Peppers. Y. No sé, creo que lo dejo en esos dos. vamos a ver. ¿Cuál es tu animal favorito? Pregunta Yvonne Sari. Yvonne Sari. Me gustan mucho los perritos. Pero me gusta mucho el caballito de mar, se me hace un animal. ¡Ay, wow! Está muy diferente. Nunca había escuchado a nadie que dijera esa respuesta, pero me gusta. Sí, es como un caballito literal en el mar, es como algo extraño que me gusta ver sus colores. ¡Ay, claro! Son divinos. Mi animal favorito son los borregos, eso es algo muy raro de mí, pero... Son bonitos, son apapachables. Pero aquí preguntan que ¿cuándo te empezó a gustar el K-pop? Ah, como desde el 2000... 15 más o menos, yo creo, 14, 16 más o menos. Me gustó mucho. Veníamos en el coche y pasó una canción que se llama Bang Bang Bang. Entonces fue imposible como no empezar como. Claro. Desde ahí fue a investigar más sobre el K-pop. Por aquí, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Pregunta Dani Fierro 06. Pues en esta cuarentena me la he pasado en mi hoverboard, así dando vueltas. ¡Ay, qué divertido! Me encanta. Girando en círculos, escuchando música o viendo series. Todo, pasar tiempo con amigos, por aunque sea por videollamada o por mensajes. Claro. Sí, a mí también me encanta pasar tiempo con mis amigos, me encanta bailar, todo lo que tiene que ver con música, escribir, tocar el piano, es el instrumento que más me gusta tocar. No sé, yo creo que todo lo que tiene que ver con música, literal, soy yo. Cantar, escuchar música, todo es un pasatiempo. Sí, claro que sí. Por aquí preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Me gusta mucho Las Ventajas de Ser Invisible, me gusta mucho Toy Story, me gusta mucho, uy, hay muchísimas películas, Volver al Futuro, no sé, Atrapado sin Salida. Muy bien, no puedo escoger una película favorita, te juro que todos los días más bien tengo que buscar una nueva que ver. Está bien, muy, muy, muy rápido. Y por último, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Mi y el más raro que has probado, que esa es pregunta mía. Chocolate. Me quedo con el chocolate. A mí me encanta el sabor a chocolate. Muy rico. ¿Y cuál es el sabor de helado más raro que has probado? Helado de arroz o helado de, no sé, de maracuyá. Ok, interesante. Yo el helado, eso sí se van a sorprender. El helado que más me gusta es de birthday cake, de pastel de cumpleaños. Literal, sí es un sabor en una heladería en específica y es un helado brutal. Y si no, puede ser de algodón de azúcar o algo más básico de mango. Y el helado más raro que he probado ha sido, probé helado de espárragos, helado de albahaca y el helado de betabel y de zanahoria. Esos son los helados más raros que he probado. Ustedes juzguen ahí. Pero es que ninguno estaba malo, estaban ricos. De hecho, una vez hice una combinación de helado de zanahoria con helado de plátano y sabía muy bueno. Ah, suena bien, lo voy a probar. Deberías.
Bueno, pues Alan, mil gracias por conectarte por aquí. De verdad que todos nos emocionamos muchísimo. Te mando un saludo enorme, muchos abrazos y mucha suerte en estos días en casa. Igualmente, gracias. Besitos a todos. Cuídate. Todos. Bye. Ahí. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por conectarse. Nos vemos el próximo jueves.